Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. so we are going to start with this new session uh, for today we have um the continuation or the next part of the uh, possessives so in this case we are going to continue talking about uh, that topic because uh, we were like just uh, seeing some things and we are going to have like a uh, the eh, specific information related to this topic. Vamos a ver la información relacionada con los posesivos. En este caso, pues ayer nosotros veíamos un poco de esa información, and, and now we are going to complete that part. Vamos a completar esa parte. For this one, we are going to see that we have on the document the eh, the table or the chart with the eh, Pronouns. What are this one? Tenemos aquí los pronombres. We have the adjective. We have the eh, the possessive pronoun. En este caso, en la última, no solo es un pronombre como tal, sino que este es un posesivo. This is the possessive pronoun, the possessive adjective. Y el pronombre normal, que es el que nosotros ya conocemos. So, in this case, you have different eh, eh, words or a different way in which these words are written. Tenemos ahí la diferencia, ¿verdad? Entre el pronombre normal, que es el que utilizamos para hacer nuestras oraciones. I, eh, I am a teacher. You are my classmate. He is my brother, she is my sister, it is my dog, they are on the beach, eh, we are in the store. Podemos hacer muchas oraciones con esos pronombres, ¿verdad? Ya que ustedes saben que esos eh, pronombres los utilizamos para sustituir, ¿verdad? Para cambiar lo que son los nombres propios en una oración. Ahora, en el caso de los possessive adjectives, ahí tenemos, ¿verdad? el my, your, his, her, its, our and their. My name is. Your sister is my classmate. His dog is beautiful. Her daughter is smart its favorite toy is um, is wet. Uh, our teacher is not here their, um, their document is on the bank for example ahí podemos utilizar también esas esas oraciones como mi nombre es my name is Y todos estos, ¿verdad? Your, his, her, its, our, and they. Y para los possessive pronouns, aquí sí ya estamos hablando de algo que me pertenece. That book is mine. Ese libro es mío. That jacket is yours. Esa chaqueta es tuya. Eh, this is his car. Este es su carro. Um, that is her cell phone. Ese es el teléfono de ella. Um, that, that toy is it. En este caso es como un poco confuso, pero ese juguete es de él o de de eso, verdad? Porque en este caso estamos hablando de que el it lo estamos utilizando con animales y objetos, pero podemos cambiarlo por um, he or she. Um, That, eh, that food is ours esa comida es nuestra and their eh, those documents are theirs todos esos documentos son de ellos entonces de aquí estamos hablando de algo que nos pertenece now we are going to read a conversation eh, tenemos por acá unas conversaciones un poco largas en esta parte de acá I'm going to. Vamos a leer estas conversaciones. In this is I'm going to read these uh, conversations, because we are going to see how to apply this information related to the possessives with a real conversation. Lo vamos a hacer de esta manera, ya que a través de este ejercicio o de esta lectura vamos a ver cómo se aplica la lo que es, ¿verdad? La información de los posesivos en una conversación de la vida real. So we have here Oliver and Alfie. Tenemos a Oliver y a Alfie that they are making this conversation. And it says, hey, Alfie, how's things? Aquí le está preguntando básicamente cómo está, ¿verdad? Cómo están las cosas. Cool, great. You? What are you up to? Están bien, están genial. Y tú, ¿qué tal están las cosas? Me, nothing much. I'm just sitting here with a coffee and the laptop. Yo, no hay mucho que decir. Eh, solo estoy sentado aquí con un café y mi computadora. Ah, are you eh, doing that prior doc? ¿Estás haciendo ese documento del proyecto? Taylor gave us, el que nos dio Taylor, an analysis of motivation in... No, I'm reading the newspaper on it. Politics, the word economy. Eh, estás haciendo un análisis de la motivación de. Y Oliver lo interrumpe. No, estoy leyendo el periódico en la computadora. Política, el mundo de la economía. Oh, right, the football results. El los resultados del fútbol. Exactly, international relations but on a football pitch anyway what can i do for you pues obviamente él está hablando de de política pero de una manera divertida porque él en realidad está viendo los resultados del fútbol y le dice claro relaciones internacionales pero en un partido de fútbol de todas maneras qué puedo hacer por ti well i've got a new bike my uncle bought it for me it's my birthday present. Ahí empezamos. It's my birthday present. In this one. Here. Aquí tenemos, vamos a ir marcando algunas. Bueno, yo tengo una nueva bicicleta. Mi tío la compró para mí y es mi regalo de cumpleaños. Wow! Did you tell him he's more than six months late? Wow! Le dijiste a que estaba seis meses atrasado? No, I'm not complaining. A present is a present, and it is a nice bike. He got me a helmet too, and I've got some cool cycling gloves as well. The man in the shop gave me take them forever I mean gave me them for free. So why don't you come around with uh, uh, yours? And we can take them for our ride. Y él responde, bueno, yo no me quejo. Un regalo es un regalo. Y es una bicicleta muy buena. Me consiguió también un casco. Y ob obtuve eh, algunas, eh, obtuve unos guantes de ciclismo muy buenos. El hombre en la tienda me dio estos de regalo. O sea, me los dio gratis. And we have here. They gave me them for free. In this case, you can see here that we don't have uh, this one. No, no, no tenemos el them. So in this case, we are not going to mark. Um, why don't you come round with yours? Aquí, yours. ¿Por qué no vienes con la tuya? Con la tuya que con la bicicleta. And te, eh, y podemos uh, ir a hacer una uh, o dar unas vueltas The gloves le pregunta los eh, guantes The bikes take the bikes for a ride see if Daisy wants to bring hers too él le dice confundido porque como aquí le dice por qué no vienes eh, con los tuyos o con el tuyo y podemos dar una vuelta y él está como confundido y dice the gloves los guantes y él se ríe y le dice, "Las bicicletas. Tomemos las bicicletas para dar una vuelta. Veamos si Daisy quiere traer la suya también. We have here hers. Daisy's out with a new friend of hers. Amy, hang out. Mom's calling. She is in Turkey. Let's me talk to her and I will call you back. Okay, say hi to her for me." Ahora, le dice que Daisy está fuera con sus nuevas, uh, con una nueva amiga suya. We have hers here. Y le dice, eh, espera, mi madre está llamando. Ella está en Turquía. Déjame hablar con ella. Y luego te llamo de regreso. O te vuelvo a llamar. Y le dice Alfie, OK, say hi to her from me. Aquí tenemos her. Dile hola de mi parte. And in this case, you are seeing that we have a very, like, basic conversation. And we have the conversation that Oliver is uh, having. And it says, um, we'll do. Él le dice que sí lo va a hacer. Mom. Y le dice, hi, mom. Ya empieza con su conversación en el teléfono. Honey, hi, how is Istanbul? I'm loving it. Él le pregunta que cómo está Estambul, qué tal está. Y ella le dice que está amando Estambul. But you love everywhere you go. Pero tú, a ti te gusta cualquier lugar al que vas. True, but seriously, it's great fun. you love it. All the different mess at lunch of the colors and they bring you lots of, you choose which one you want. Look, here is a photo. Oh, wow. Le dice que le, a ella le gusta todos los lugares a los que va, pero le dice que está divertido, ¿verdad? Que es bastante divertido, que él va a amar Estambul. Y le llevan diferentes comidas, también los colores, le llevan demasiados colores y ellos tienen que escoger cuál es el que quieren y le envía una foto. And she said, and I uh, have been to the Blue Mosque, de Hagia Sophia, of course with my name. And we have the other part of the conversation. We can see we have a, a lot of uh, phrases. Aquí tenemos toda la otra parte de la conversación entre Oliver y su madre. Ahí también podemos ir eh, viendo, ¿verdad? esa parte de la aplicación de los posesivos. But this one it's going to be like an example. And we can do this kind of things. Nosotros también podemos hacer este tipo de cosas cuando mantengamos una conversación, ya que vamos a estar más seguros de la forma en la que lo podemos aplicar en la vida diaria. So, in this case, um, we are going to use the personal pronouns, lo que nosotros ya decíamos, los pronombres personales, que es la primera línea de nuestro cuadro, los vamos a eh, hacer o lo vamos a utilizar para reemplazar lo que son los nombres, eh, propios. Eh, cuando nosotros estemos claros a los que nos refiramos. Ya tenemos como una idea previa de a quién nos referimos, entonces podemos utilizarlos. Eh, y podemos utilizar los posesivos cuando no es necesario el nombre de la persona a la que le pertenece algo. So, in this case, it is not necessary to use the name of the person. So, in that case, you are going to use the possessive. That is the thing that I need to write here. Solo la parte de los possessives. Use possessives, and we have these ones my, your, her, when it is not necessary. To name the person the thing belongs to. Okay, in this case, we use personal pronouns to avoid repeating nouns. ¿Para qué utilizamos los pronombres personales? Para evadir, ¿verdad? O para evitar repetir nombres. Y tenemos por acá unos ejemplos. Mom's calling. Mom's calling. She is in Turkey. Mom's calling. She is in Turkey. So in this case, the pronoun she is referring to mom. El pronombre she, que es el que tenemos por acá, se refiere a el nombre que ya teníamos en la parte principal que se refiere a que estamos hablando de mamá. Como ya dijimos, mamá está llamando. Mamá está en Turquía. No podemos utilizarlo de esa forma porque entonces estamos eh, haciendo mal uso del lenguaje. Mom's calling. She is in Turkey. Next one. How's Daisy? Aquí preguntamos por alguien específicamente. How's Daisy? ¿Cómo está Daisy? Y respondemos. O oh, le, le agregamos otra parte a esto. Give her my love. Give her my love. Dale a ella mi amor o mi cariño, ¿verdad? And in this case, we know that when you said her, we are referring to Daisy. Con ese pronombre ya sabemos eh, qué nos estamos refiriendo a esa persona de la que ya hicieron. La pregunta es como cuando en español nosotros decimos, hey, ¿cómo está Miguel, por ejemplo? ¿Cómo está Miguel? Dámele saludos. ¿A quién nos estamos refiriendo? Pues a Miguel. So in this uh, um, chart that we have on the document, we just have the subject pronoun, we have the possessive adjective, and the possessive pronoun, and we are not uh, adding the object pronoun. En ese cuadro sí nos falta lo que es el pronombre o el objeto, verdad? ¿Cómo utilizamos el object pronoun, que también es parte de este tema? En este caso, we have this like the object pronouns. cuando es el objeto, ¿verdad?, de la oración. En este caso, The object pronouns are me, you, him, her, it, us, and them. Esos son los object pronouns, cuando eso es objeto de nuestra oración. And we use pronouns to avoid repetition when it is obvious what we are talking about. Ya decíamos para qué utilizábamos los pronombres en la primera parte: para repet evitar repetir los nombres. En este caso, utilizamos los pronombres para evitar la repetición cuando es obvio lo que estamos hablando hablando So, in this case, we have some examples. We have the example number one. And it says, Is this your bike? Is this your bike? So, in this case, we have the pronoun here that is your. Is this your bike? No, that one is mine. No, that one is mine. Ok, ya estamos hablando de la, de la bicicleta. Ya sabemos a lo que se refiere esta oración. Entonces, is this your bike? No. That one's mine. And we are talking about my bike. Pues no es necesario que agreguemos esa información porque ya la sabemos. Next one. those red gloves are yours those red gloves are yours the blue ones are hers the blue one are hers Aquí, igual, ¿de qué estamos hablando en la oración? The red gloves. Estamos hablando de guantes. Entonces, aquí ya sabemos a lo que se refiere. The red gloves are yours. The blue ones are hers. Los rojos son tuyos, los azules son de ellas. ¿Pero el qué? Los guantes. Um, can we write two pronouns in the same space? Podemos escribir o podemos usar dos pronombres juntos. Um, yes, we can do it. Sí, podemos hacerlo. Pero vamos a ver de qué manera podríamos hacerlo. So in this case we can do it like this. We have an example, and in the example said, the man in the shop gave me them free. The man in the shop gave me them free. El hombre de la eh, de la tienda Me los dio gratis. En este caso tenemos aquí los dos pronouns: me and them. Obviamente no estamos hablando de la misma categoría, ¿verdad? They are different categories. But we have both uh, possessive or both pronouns together in the same statement. Ok, en this case we have the different elements that we can use with the possessive. Ya sabemos que los posesivos vamos a utilizarlos, en este caso, los diferentes tipos de pronombres, los vamos a utilizar para eh, evitar repeticiones, evitar repetir nombres, para evitar repetir ideas obvias y también para sustituir los nombres o los sustantivos. So, in that case, we are going to use this information for that um, specific thing. Ya tenemos ahí por qué eh, cosas o por qué vamos a intercambiar, ¿verdad? O cambiar nuestros pronombres. También tenemos ahí los object pronouns, que son los que utilizamos cuando ya es el objeto de nuestra oración y no el sujeto. Now, we are going to change a little bit. um the topic because we are going to talk about weather and seasons. Vamos a hablar del clima y de las estaciones. So I'm going to uh, take this out for a moment. And I'm going to the platform because we are going to listen something. But give me a second. so in this case we are going to uh, weather and seasons around the world vamos a ver esta que, se, que es sobre los climas y las estaciones alrededor del mundo y tenemos una conversación ahí de la que vamos a poner atención para uh, continuar con la parte de los uh, weather and seasons around the world and we are going to have um, a practice. Vamos a So, let's pay attention. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Brazil. Okay. In this case, we have the four uh, main seasons uh, that we have. Well, in in our country, it's not very common to have the four seasons. Uh, we have just two. Uh officially, we have just two. Solo tenemos dos oficialmente en nuestro país, que es uh, summer and uh, winter. But we already um are losing the winter. Estamos como perdiendo incluso el invierno. Yeah. Different things that are happening. But in this case, we have the four seasons here the spring, the summer, the fall, and the winter. Ya tenemos ahí la primavera, tenemos el verano, luego tenemos el otoño y el invierno. And in this case, it's related to different countries around the world. It's spring in Brazil. It's primavera in Brazil. It's warm, it's very sunny. Está tibio, pero no caliente, ¿verdad? Sino que es como agradable y está bastante soleado. It's summer in Korea. It's raining and it is hot and humid. That kind of summer is very weird. Es bastante feo, ¿verdad? Incómodo incluso ese tipo de veranos. Porque en Corea los veranos son lluviosos, calientes y húmedos. Y cuando hace calor y el ambiente está húmedo, uno se siente como, no sé, raro. And I think I, I don't like that kind of eh, seasons or climate or I think because I don't like summer. Eh, it's fall in the US. Es otoño en Estados Unidos. It's cool, it's cloudy and windy. En ese caso, no es frío de helado. Es más bien. Eh, fresco, ¿verdad? Cold con doble o es eh, fresco. Cold with C O D L es frío helado, ¿verdad? Como lo tenemos en el ejemplo de Rusia, pero en este caso es fresco, está nublado y eh, hay mucho viento, ¿verdad? Luego, en it's winter in Russia es invierno en Rusia. Es snowing. It's very cold. Es invierno en Rusia. Está nevando y es bastante frío. So we have the four uh, main seasons or the four seasons and different uh, things or that we can have in this uh, in these moments. Tenemos como cuatro cosas eh, que van a pasar, ¿verdad? En uno pues va a estar eh, tibio, cálido, pero eh, va a ser un clima bastante agradable. En el siguiente, pues tenemos eh, calor, humedad. En el otro, pues tenemos lo que es una brisa fresca, el cielo está nublado y hace bastante viento. En last one, pues ya está bastante frío y en ese caso, pues en ese país está nevando acá. It's not like that. Es when it is raining or something like that. Es más que todo cuando está lloviendo. Now we have the conversation in which we are going to eh, see eh, how to apply this information. Aquí es cuando ya eh, necesitamos aplicar esa información, ¿verdad? Que ya tenemos de los seasons y del weather, que son las estaciones, y el clima. Y pues como pueden ver ustedes ahí. Eh, It's snowing, está nevando. Y dice, oh no, ellas están como en una lavandería, ¿verdad? En el laundromat. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. ¿Qué, cuál, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Está nevando y es muy frío. Are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? No, they are at home. No, los guantes están en casa. Eh, well, you are wearing your coat. Estás utilizando tu abrigo. But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Mi abrigo no es tan caliente y no estoy usando botas. Okay, let's take a, let's take a taxi. Bueno, vamos a pedir un taxi. Y ella dice, thanks, Julie. I have... Um, This week happened something related, something like this. Um, I was in my job and it was kind of uh, cloudy. Estaba en mi trabajo el lunes, I guess. Um, y estaba nublado, pero hacía mucho calor. Uh, here in the solar is is uh, very, very hot right now. Está muy caliente. Entonces, eh, pues ese día, el lunes, nadie creía que iba a llover, porque estaba súper soleado y de repente, pues, empezó a ponerse como un poco eh, más nublado, pero hacía mucho calor. And we said that eh, it is impossible to eh, have that kind of things. Era casi imposible que empezara a llover. And I went to the pharmacy eh, or drugstore, as you know that that place. Eh, yo salí a la hora del almuerzo eh, a la farmacia porque necesitaba comprar unas medicinas y la cuestión es como le pasó a esta persona acá en el laundromat que no estaba preparada para una lluvia pues en mi caso, i didn't bring my umbrella no tenía mi sombrilla la había dejado en casa and it started raining but it was kind of hard fue bastante fuerte la tormenta, fue muy, muy eh, fuerte y empezó a llenarse todo. Todas las calles estaban llenas de agua. Y I was on the drugstore and I, I think that I cannot do anything right now. Porque estaba lloviendo muy fuerte y las calles se. se... We cannot say like se inundaron porque no estaban totalmente desbordadas, pero sí estaba pasando como mucha agua por las calles, entonces no podíamos movernos entre calles. Y tuve que esperar, ¿verdad? En la farmacia a que se detuviera. y it um, was like 15 minutes, I guess, fueron como 15 minutos de lluvia or more, I don't know, like 20 minutes, fueron como 20 minutos seguidos quizás de lluvia fuerte, porque no fue que unas cuantas gotas, sino que fue una lluvia bastante fuerte. And I have the same situation as the girl on the conversation. Tengo la misma situación o viví la misma situación que la persona de la conversación. We are not um, sure that something is going to happen and we are not using the specific thing that we need to, to do for the, the situation. No estamos preparados, dejamos nuestras cosas incluso en casa y suceden cosas como esta. En el caso de ella, pues estaba nevando, en mi caso, estaba lloviendo. But we have this conversation. And if you can see, we are not talking about a specific uh, weather words. No estamos hablando de palabras específicas de lo que es el clima o de las um, estaciones. Estamos hablando de elementos que podemos encontrar dentro de esos climas, dentro de esas estaciones. Porque, pues obviamente estamos hablando de que está nevando, de que pues hace mucho frío. And we can um, understand that they are making or they are talking about the winter. A través de esta conversación, nosotros podemos entender que está hablando del invierno, porque hay elementos que a mí me permiten conocer que esta persona habla del invierno. So, we are going to see uh, the other part of this topic. Vamos a ver cuál es la otra parte de este tema. del weather and seasons so i'm going to go to the document okay let me go to the last page so we have here um Reading part, vamos a leer un poco sobre eh, las estaciones, but not here in El Salvador. We are going to talk about the seasons in Hungary. Vamos a hablar de las estaciones en Hungría, and they have the four seasons: spring, summer, autumn, and winter. Tienen las cuatro. And we are going to read something related to this information. For example, the number one: spring. And they said that spring months are March, April, and May. El eh, la primavera para ellos llega en marzo, abril y mayo. In this season, nature a weakness, eh, I mean, eh, nature awakes from its winter sleep. Trees and flowers begin to bloom. Dice que en esa en esa temporada eh, la naturaleza se despierta, se levanta, ¿verdad? De su sueño eh, de invierno y los árboles y flores comienzan a brotar. Um, typically, spring flowers are tulips, snowdrops, daffodils, and violets. Aquí tenemos algunos tipos de flores que son comunes de esa zona. Y tenemos algunos ejemplos como el tulipán y las violetas. The weather is getting warmer. It is often sunny, but it rains a lot. El, eh, la, esta, esta temporada el, el clima empieza a ponerse un poco más eh, cálido, pero está mayormente soleado y eh, sigue lloviendo un poco. It is perfect time for going for walks and doing trips in the woods. ¿Para qué sirve esta temporada, según ellos? Para ir a caminar o ir a lo que es el bosque. Next one, summer. Tenemos el, el verano. Months are June, July, and August. Aquí están en junio, julio y agosto. The weather is hot and sunny. People go on a holiday and children don't go to school in summer. In este caso, dice que el clima es bastante caliente. Está soleado. las personas eh, van de vacaciones en esa en esa fecha y los niños no van a la escuela en el verano I think that we need something like this here in El Salvador necesitamos algo un poco parecido a esto pero la cuestión es que como todo el tiempo está eh, caluroso pues no podríamos tener un summer break no no tenemos un, un un descanso de verano porque pues aquí la mayor parte del tiempo es es caluroso Um, the days are getting longer, so you can enjoy sunlight as long as eight o'clock in the evenings. At weekends, we go to the beach, sunbathe, or go swimming. Una diferencia bastante grande con estos países y nosotros es que, como lo dice aquí, estos días eh, empiezan a hacerse un poco más largos y pueden en, disfrutar de la luz del sol. Incluso cuando es cuando son las ocho de la noche. And here in our country it's not like that because you know that eh, no. 5, 5:30, 6 p.m. you are like losing the sunlight. Aquí no nos dura tanto la luz del sol. En cambio, allá, cuando es verano, pues incluso a las 8 de la noche todavía hay luz del sol. Y dice que eh, los fines de semana se van a la playa. Toman su baño de sol y van a nadar. Next one, in autumn or fall. Tenemos eh, dos palabras, autumn and fall, para referirnos a lo que es el otoño. In this case, months are September, October, and November. Septiembre, octubre y noviembre son las, eh, los meses de lo que es el eh, otoño. The weather is changeable and sometimes unpredictable. In autumn, but usually it is still not very cold in the mornings. Eh, we often have fog and mist and it's wet at season. A school term starts in September. En este caso dice que el clima es bastante cambiante y a veces no se puede predecir. Eh, en otoño no está tan helado, pero sí está un poco más fresco. En las mañanas siempre hay como neblina y es una, una temporada un poco húmeda. Y pues la escuela comienza en septiembre allá. O sea, tiene su summer break y luego comienzan clases otra vez en septiembre. And the last one, vamos con la última: the winter, que es el invierno. Months are December, January and February. Aquí empieza ya lo que es el, el invierno y empieza en. Diciembre, enero y febrero. Esos tres meses son de invierno. It is the season of Christmas, the most important family festival in Hungary. Es la temporada de la Navidad, que es una de las celebraciones más importantes ahí. Um, these days are getting shorter and it's often really cold and chilly in winter. We often have snow on the roads eh, and the roads become slippery and more. Dangerous. Pues ellos dicen que tienen, eh, tienen siempre uh, nieve, por eso es que las carreteras se vuelven eh, lisas, ¿verdad? Y peligrosas. También dice que está bastante frío y que los días empiezan a ponerse más cortos. Quiere decir que la noche es mucho más larga. De eh, dark eh, moment, we can say. So, in this case, in our country is completely different. Aquí es completamente diferente, ya que estamos hablando de que nosotros pues estamos divididos en dos partes. The first part is, um, we can say like it's a kind of summer. Es un tipo de verano. It is not like uh, very, very hot, like extremely hot. But it's warm en la primera parte del año. Estamos hablando de enero, febrero, marzo, más o menos. Es cuando empieza, ¿verdad? Esta, este proceso. Que nosotros podríamos decir que es como un tipo uh, spring, que es kind of. Eh, se parece un poco a lo que es la primavera, porque empezamos a tener floración en algunos árboles, ¿verdad? Y, y, y en algunos tipos de flores. Eh, but it is not like um, a specific uh, season here y no está tan caliente then i think april may june july desde quizás abril mayo junio y julio está súper caliente it's like the the high part of the summer que es como la parte más alta del verano And then we have a winter that is supposed, su, supuestamente, ¿verdad? It begins like in September, October, November, some kind of. Pero si se fijan, pues no tenemos un invierno como tal eh, in these years. It's like um, very specific moments. es como por momentos verdad que tenemos el invierno pero no ha sido como normalmente era años atrás we have a, uh, a period of time in which it is raining and in which we have like this cold um, weather teníamos un, un clima bastante frío pero it is not like that right now it rains it rains in the night but in the day it is really really hot. Llueve por las noches y por el día está extremadamente caluroso. Ahora, I'm going to show you some eh, questions that we can use to talk about the topic of seasons and weathers. Vamos a utilizar preguntas, vamos a construir preguntas para este tema. I'm going to write the questions so, in this case, you can use these questions to know more about the seasons and weathers and also the opinion of different uh, people. Porque eso, es, obviamente, habla de las personas. Entonces, podemos eh, primero conocer cómo es la estructura del país y luego la opinión de las personas. For example, we have here the following questions. Number one. How many months are there in a year? How many months are there in a year? ¿A qué esta pregunta? ¿Cuántos meses hay en el año? And you already know this uh, answer. How many days are there in a month? How many days are there... In a month. ¿Cuántos días hay en un mes? It depends on the month because we have 29, eh, 30, 31. Tenemos 29, 30, 31. Depends on the month. How many weeks are there in a month? How many weeks are there in a month? ¿Cuántas yeah. semanas hay en un, eh, en un mes? Okay, next one. Um, how many days are there in a week? Cuántos días hay en una semana? Remember that you already know this information. Esta información nosotros ya la conocemos porque es very basic information. Pero no ese es el punto. El punto es la pregunta. When we are learning English, we need to make this kind of question. Necesitamos hacer este tipo de preguntas cuando estamos aprendiendo, cuando estamos en el proceso de aprendizaje. because this one um function as practice so that's why we are making this kind of questions Next one. Um, how many days are there in a year? How many days are there in a year? Remember that you are going to practice the numbers too. Which month is the first? Which month is the first? How many seasons are there in a year? How many seasons are there in a year? You know that in our country are two. And we can make like different questions related to this part. okay now i have another example but in this case is like you are going to tell me what is the season and maybe in which months they are having this situation les voy a escribir un pequeño párrafo y ustedes lo van a lo bueno lo vamos a leer en conjunto y me van a decir de qué um, De qué temporada, verdad? De qué, eh, de qué estamos hablando. Si es verano, si es invierno, si es otoño, si es eh, primavera. So we are going to read this information and you are going to tell me if the season or what is the season that we are having on that part. Vamos a ver de qué habla ese, ese pequeño párrafo. so let me write the paragraph we are going to have four four short uh, sentences vamos a hacer cuatro number one it is called There is a lot of snow in the streets, on the houses, in the trees. Some animal sleep. The trees are white with snow. There are three months in this season. Number two, it is warm. It is not hot. There is a lot of water in the streets. It doesn't snow. The trees and grass are green. The trees and grass are green. Number three, it is hot. The trees and grass are green. The birds sing songs. We can swim, we can play volleyball and football on the green grass. In the last one, number 4. It often rains. It is cold. School begins. Children begin to go to school. There are a lot of fruits and vegetables. Okay, in this case, we're going to see the number one. It's cold. Está frío. There is a lot of snow in the streets. Hay mucha nieve en las calles, on the houses, en las casas, in the trees, en los árboles. Some animals live. hay algunos animales que duermen. The trees are white with snow, las los árboles están blancos por la nieve. And there are three months in this season, hay tres meses en este en este periodo. ¿A qué eh, nos estamos refiriendo? Summer, winter, eh, fall, or eh, we are talking about eh, spring. ¿A cuál nos estamos refiriendo en la número uno? Oh, excellent. Ah, uh, winter. Nos estamos refiriendo al invierno. I think that I can add emojis. I think I need to put one emoji here. Let me see. Yes, I have this one. Uh -huh. Let me see if I can find them. Like here. Oh. So we have this one, and I'm going to add one more. That is related to winter. This one. Ahí está. Tenemos el invierno. Number two. It's warm. It is not hot. It's cálido. No está caliente. Um, there is a lot of water in the streets. Hay mucha agua en las calles. It doesn't snow. No está nevando. The trees and grass are green. Los árboles y la grama está verde. ¿A qué temporada nos estamos refiriendo? Ya descartamos invierno, solo tenemos primavera, tenemos verano y tenemos otoño. So what do you think? Verano. Mm... Let's see, let's see. Okay, tenemos en la siguiente. Vamos a ver, en la número tres. It is hot, es caliente. The trees and grass are green, los árboles y las y la grama es verde. Los pájaros cantan. Podemos nadar. Podemos jugar voleibol y fútbol en el grama verde. So, number two is spring and number three is summer. En la dos estamos en la primavera y en el tres en el verano. So, let me add something here: spring flowers. And this one is summer. So we are going to insert uh, some of these ones in summer. Mm. This one? Yes. Summer. But I need one more. One more here. And this one en the last one ya tenemos la última pues sabemos que habla de eh, el otoño porque dice que a veces llueve está frío la escuela comienza los niños comienzan a ir a sus clases y hay muchas frutas y vegetales so in this case we are going to insert something related to fall so let's see mm. This one and the last one. That is this one. Y ahí tenemos, ¿verdad? Nuestras marcas para esto. So, we are going to end the session. So, vamos a terminar la sesión aquí, because it's more than uh, three minutes. Um, more. Entonces vamos a terminar la sesión por acá. We are going to see each other tomorrow on the last session of this week. So have a really good night and see you tomorrow. Bye bye. -bye. Good, night. good night. Goodbye. Good night. good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you.